El olivo es el árbol de la paz, es energía. Cuando crece, se va torciendo, tiene un crecimiento lento, pero vivido, con fuerza. Estos olivos son centenarios, han pasado tanta cosa, sobrevive a mucho. Es el árbol más fuerte. Yo soy la tercera generación, estamos en la cuarta generación, donde valoramos, donde cuidamos y vivimos de los olivos, de sus aceitunas y de su aceite de oliva. Estos olivos no nacieron en cualquier lugar. En medio del desierto de Atacama, un vergel lleno de olivos. Es nuestra responsabilidad ante ellos. La gente viene curiosa, abierta a aprender cómo todavía se mantiene la tradición del aceite de oliva. Yo soy amante de los olivos. A todos nos puede gustar la misma, a mí me gusta esta que llaman aquí la sevillana, la verde. Es una comida sana. Esta experiencia me encantó, merece la pena estar aquí. El desierto de Atacama es realmente increíble. La vida es casi un milagro. Es un lugar donde hay 0% humedad. Existen ingredientes que son únicos en el mundo, representan un espectro de sabores que son absolutamente atípicos en el mundo de la cocina. Y en la costa tiene las algas de la costa, las halófitas, los locos, todos los mariscos que te puedas imaginar. Esa zona es muy, muy rico, el mar. Si je devais décrire cette gastronomie chilienne, ce sont des plats très exotiques, très parfumés, très colorés, avec des saveurs incroyables. Considero que a mí me cabe una responsabilidad de enseñar, de comunicar, de valorar para los que vengan aquí, para pasarle eso y el orgullo de tener uno de los árboles que simboliza la paz.